Gracias por estar presente en la presentación del proyecto del Área Industrial Ecodistrito Industrial San Agustín, un proyecto de índole privada que fue presentado en la comuna de San Agustín hace un tiempo, ¿no? Donde fuimos beneficiados con esta iniciativa particular en querer desembarcar en nuestro distrito para desarrollar este muy ambicioso proyecto del amigo Juan y todo el equipo técnico que él cuenta, como con las arquitectas, ingenieros que están avanzando a paso firme ante los diferentes ministerios de la provincia de Santa Fe. Hoy tuvimos la visita del Ministerio de la Producción, donde hicieron una visita al terreno para seguir analizando las cuestiones que son pertinentes a la formulación de la resolución de aprobación del mismo proyecto. Como sanagustinense, muy contento porque esto sin duda va a significar un antes y un después muy importante desde el punto de vista de la producción, en materia laboral, generar mano de obra para los habitantes de la localidad de San Agustín, un factor muy tenido en cuenta en estos últimos años, pero que precisábamos justamente de un apoyo privado como es el que se está por desarrollar en estos momentos. Decirles que por lo que uno viene observando desde la gestión comunal, que hay muchas empresas de la región que están por ahí siendo o con la necesidad de ser reubicadas y que no encontraban un lugar firme donde poder establecerse y desarrollarse cómodamente y con miras de futuro. Hoy este proyecto Ecodistrito San Agustín, que ahora las chicas les van a explicar bien claramente en qué consiste, cuál es su fundamento, cuáles son sus diferentes argumentos, creo que es el proyecto del futuro de toda el área metropolitana del Gran Santa Fe y que más de 100 empresas se van a poder radicar tranquilamente en esta ubicación geográfica que cuenta el bendito proyecto. Y desde la comuna, desde ya manifestarle que van a contar con todo el apoyo comunal, todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista directamente local, como así también vincularlo con los estados provinciales y también nacionales. Así que muy pero muy contento que ellos hayan apostado por la localidad, que hayan tomado este importantísimo desafío, y en nombre de toda la comunidad de San Agustín agradecerle nuevamente por esta muy interesante iniciativa que han tenido. Bueno, lo dejo con el amigo Juan, que va a también decir sus palabras, y después la chica van a explicar técnicamente cómo va el estado de avance del proyecto y bien en qué consiste. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Bueno, la idea surgió de desarrollar un área industrial, porque yo soy industrial y siempre me encontré en todos lados con las puertas cerradas para poder desarrollar mis proyectos. Surgió la idea del campo este que estaba disponible, estaba a la venta, vinimos a hablar con Emiliano, nos abrió la puerta sinceramente sin ningún problema, con todo el apoyo posible, siempre nos dijo que estaba dispuesto acompañaron en este proyecto. En base a eso, yo me contacté con las chicas que son arquitectas las dos, buscamos la forma de avanzar y bueno, la idea fue desarrollar un ecodistrito industrial, entonces darle todo lo que sea la posibilidad a las pymes que se puedan radicar sin ningún tipo de inconveniente, que puedan habilitar su empresa sin ningún tipo de problema. La idea es darle financiación en todos los terrenos a un buen largo plazo. O sea, la idea es que rápidamente el parque industrial esté en funcionamiento. Obviamente dependemos de todas las habilitaciones municipales y provinciales que faltan. Se está avanzando en todos los aspectos. Es una cuestión de tiempo más que nada. Y bueno, veíamos el potencial que tenía la zona por la conectividad que tenemos con la Ruta Nacional 19, con la autopista Santa Fe-Rosario.
O sea, está ubicado estratégicamente y pienso que es muy positivo para todo el área metropolitana y para San Agustín en particular, de tener una industria radicada en la ciudad, un área industrial que se puede radicar más de 100 industrias.